pasó temprano hoy en el show de Pat McAfee. Sí, esto va a pasar por unas semanas. Estaba hablando de béisbol, ESPN, de muchas otras cosas, y los seis guayas, los enfermizos, se presentaron en mi show. I don't know if they're going to go back to the format that we had. Bueno, hay que ir al formato que teníamos cuando yo era niño. Mentiste. What just happened? Legit. I saw that. I saw that lady. I saw that lady. See? ¿Ve esa chica? What's going on here? Nadie entendía lo que estaba pasando, excepto Pat, porque ya conoce el modus operandi de esta agrupación. Body part. Hell. Boys. Yeah, muchachos, miren, is that a videotape? Es un video, sí. Oh my sí, sí. God. Es un VHS. Bueno, amigos, sin embargo, ese cassette de video fue entregado hoy a nuestro camión de producción. Vamos a ver exactamente lo que había en este último video VHS de los enfermizos Wyatt, los psicópatas. Have you been? ¿Cómo has estado? I'm not gonna lie. No voy a mentir. Few years. Los últimos años han sido very hard. Muy duros. You know I used to have a family. Yo solía tener una familia, ¿sabes? We were unstoppable. Éramos indetenibles. Inseparable. Inseparables. Always had each other's backs. Siempre nos respaldábamos. And then one day. Y luego un día. The whole world changed. Todo el mundo cambió. Yo. I lost a brother. Perdí un hermano. The person in this world who La persona en este in mundo que creyó en mí más que nadie se fue. It knocked me on my ass, I'm not gonna lie. Me tumbó, no voy a mentir. But in those situations, pero en esas situaciones, you get up, tú te levantas, you wipe the dust off, yeah, and you just te limpias el polvo y sigues caminando. That's what you gotta do. Y eso es lo que tienes que hacer. La vida continúa. Just when I thought I had solo cuando pensé going, que lo tenía todo. My other brother, mi otro hermano. He was gone too. También se fue. Which meant I had no more family. Ya no tengo más familia. Nada más de impulso, no tengo. I fell down a well. Me caí. I couldn't get out. I didn't want to get out. De donde no podía pararme, no podía pararme. ¿Por qué? ¿Para qué quería pararme yo? I felt catatonic. Me sentía catatónico, que no podía moverme, perderlo todo en el mundo. And who's gonna miss me? ¿Quién me iba a extrañar si me iba de este mundo? Just Rowan. Solo Rowan. How does that make you feel? ¿Cómo te hace sentir eso? Gives me hope. Me dio esperanza. You know, sabes, at my lowest, cuando estaba en lo más bajo, he reached out to me and he pulled me up. Él me alcanzó y me levantó. I saw your hand, I accepted it. Y cuando le di la mano, acepté. Because I knew I needed it. Porque sabía que lo necesitaba. Sabía que necesitaba ayuda. And I got up and now I had a purpose. Me paré y tenía un propósito. A purpose in my life. Un propósito en mi vida, un propósito. Like myself. Para ayudar a aquellos como yo. This reminds me of that beacon. Esto me recuerda esa luz de esperanza. We're gonna take our broken hearts. Y voy a tomar un corazón roto. Make some beautiful world. Y hacer algo hermoso con él.
Rowan, obviously an extreme Rowan obviamente un alma extremadamente torturada que fue lanzada por sus hermanos caídos. Fue mi honor traer ese video aquí. ¿Sabes qué? Tú eres usualmente el hombre que trabaja en esas cosas, pero estos enfermizos dañinos Six están bien mal. Y una vez más, Chad Gable dice que va a llamar a Uncle Howdy más adelante esta noche. Bueno, amigos.